Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Eastlake. Hey, Eastlake, Tijuana. Un abrazo, saludos desde acá. También saludos a toda mi hermosa comunidad de Eastlake Church en español, aquí en Chulavista, en San Diego, en la colonia más bonita de Tijuana, poco no. Qué gusto saludarte en esta reunión de domingo. Y quiero empezar esta plática contándote una historia que va a tener mucho sentido con todo lo que Santiago nos va a enseñar el día de hoy en su palabra. Por ejemplo, quiero empezar esto diciendo... Hace I'm going to start over again. Sorry. I, I lost track of myself. So I'm going to start over again. 2005. Okay. Hey, hola Islay Tijuana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenos días, buenas tardes y a mi hermosa comunidad de Islay Church en español, aquí en Chulavista, en San Diego. Qué gusto verte, ¿qué tal iglesia? Qué gusto fue verte ayer iglesia en el Pop-up Church en español. Para todos ustedes que fueron, de verdad qué gusto fue verlos a todos ustedes aquí ya en persona. Así que uh, quiero empezar esta, esta reunión con una, una historia, ¿verdad? Que me sucedió hace varios años y que... Y yo creo que tiene mucho sentido con lo que Santiago nos va a enseñar el día de hoy. Yo sé que Dios tiene una palabra muy especial para tu vida, para tu corazón, así que para todos nosotros, inclusive para mí, incluyéndome a mí, y quiero que abras tu corazón, tu mente, y que puedas escuchar lo que el Espíritu Santo quiere hablarte el día de hoy en esta plática. Así que quiero empezar con esta historia que tiene mucha referencia con todo esto que voy a decir. Y toma, eh, esta historia inicia en el 2005, creo que fue en el 2005, 2004, no me acuerdo muy bien. Recuerdo que Rita estábamos de novios y, y recuerdo claramente era no era navidad todavía pero eran los días ya para navidad Hubo una reunión en su casa todos estábamos ahí comiendo me voy a la sala y me siento en el sillón obviamente no a ver mi teléfono porque en aquel entonces no había teléfonos inteligentes así que me senté tenía mi ipod saco mi ipod me pongo los audífonos y enfrente de mí está otro sillón y están mis tres sobrinos este, estaban muy chiquitos tenían 5 6 7 años por ahí y están teniendo una conversación acerca de qué les van a regalar de Navidad entonces me quito los audífonos y digo a ver qué van a decir estos chamacos verdad? y empieza a decir no yo quiero esto y yo aquí ya pedí esto yo sé que me va a amanecer esto y mi otro sobrino está calladito, son dos hermanos y está él y, y no voy a decir nombres por, por derechos de autor no me quiero meter en problemas con la familia pero estaban ahí los sobrinos pues platicando, discutiendo y entonces este sobrino eh, dice no pues este, muy humildemente pues yo yo ya le hice mi carta a Santo Claus, ya la, ya la escribí, ya la mandé, y siempre lo que le pido me lo traen. Y entonces en ese momento, mis otros dos sobrinos que son hermanos voltean y, y se quedan así: Oscarito, y ya dije el nombre, híjole, bueno, Zorro, Oscarito, y voltean: Oscarito, Santo Claus no existe, Oscarito. Y Oscarito, tú podías ver su cara que se le caía, ¿no? Y Lola se. Sí, sí, sí existe. Mis, mis papás me dijeron que sí. ¡No! Santo Claus no existe, Oscarito. Es más, nuestros papás nos compran los regalos. Y Oscarito no sabe ni dónde meterse, pobrecito. Estaba así como que, ¿qué? Y luego le hacen, sí, nos compran los regalos. Y luego los empacan. Ellos mismos los envuelven en la noche y los ponen debajo del árbol para que nosotros el próximo día abramos los regalos de Navidad. Nosotros no creemos en Santo Claus, Oscarito. Y Oscarito, así como que, no, pero yo sí creo, no, pero no existe. Pues entonces, pobrecito, ese día yo estaba frente a ellos sentado en el sillón, observando las expresiones de todos los actores recibiendo lo que se sentía en esa sala, viendo cómo se sentía Oscarito, viendo cómo mis otros sobrinos lo estaban, le estaban destrozando la vida con una mentira. Y, y sabes, ese día, pobrecito Oscarito, créeme que ha de haber llegado a casa, entender, entender de verdad que Santo Claus nunca llegó a su casa, que Santo Claus no llegaría ese año y no llegaría una vez más en los próximos años, porque al mismo tiempo al darse cuenta, llegar en casa, que ¿cómo va a llegar Santo Claus? Si me acaban de decir que no es verdad, aparte si tenemos una chimenea de gas, ¿verdad? ¿Cómo va a caber por ahí? Pobrecito, ese día se rompieron todos sus sueños. <laughs> y sabes qué, yo mantuve el secreto por muchos, yo estaba... Es Espectador viendo una novela, créemelo. Y tiempo después le conté a mis cuñados y claro que se agüitaron. Y dice, ¿cómo es? ¿Por qué no dijiste nada, Richard? Pobrecito. Bueno, me fue re mal, ¿verdad? Y hoy estoy contando la historia. Pero ¿a poco no en la vida así parece? ¿A poco no en la vida tenemos cosas en nuestra cabeza, una verdad que alguien nos dice que sí y al final del día te das cuenta que no? ¿Cuántas veces nos hemos desilusionado? ¿Cuántas veces nos hemos, hemos en nuestro corazón ha sido completamente roto cuando alguien te promete algo o te dice que va a hacer algo o, o te invita a, a algo y luego después te dice que no? O te das cuenta que era mentira. Y sabes que Santiago habla muy claramente de esto y te lo voy a leer brevemente. Quiero que abras tu, tu bosquejo, abras la aplicación de Isla Church App, que la descargues en tu teléfono si no la tienes y si no, la vamos a estar usando cada semana. Así que te animo a que abras tu, tu aplicación de Isla Church y que puedas seguir el bosquejo de esta plática. Mira lo que dice Santiago 5:12. Pero sobre todo, hermanos míos, Nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no, para que no pequen y sean condenados. Sí o no. Y sabes, eh, Santiago hace esta conexión con un, un sermón que, que Jesús dio, el sermón de la montaña, el sermón del monte, este emblemático sermón que él dio a esa comunidad, donde Jesús claramente dice, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Si ¿Sí te acuerdas de eso, entonces sigamos leyendo el próximo versículo, Mateo 5, 33 al 37. Mira lo que dice acá. También han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no rompas tus juramentos. Eso era lo que era antes, no los rompas. Pero ahora Jesús está diciendo otra cosa. Debes cumplir con los juramentos que al el, que el Señor le haces. Pero yo digo, dice Jesús, no hagas juramentos. No digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios. No digas por la tierra, o sea, no jures por la tierra, no jures por el cielo, porque la tierra es donde descansa sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Y ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva... Blanco o negro simplemente di si lo haré o no lo haré cualquier otra cosa proviene del maligno En otras versiones dice que tú sí sea así que tú no sea no y sabes es evidente que Santiago Tiene que hacer esta relación tiene que regresar a, a, a este a este punto que Jesús dijo verdad sabes por qué Porque como creyentes tenemos que ser personas que representen que su sí sea así y que su no sea no y créemelo la tenemos bien difícil. Yo soy el primero en regarla ahí. Créemelo, todos lo hemos regado. Eso es algo que no nada más te predica a ti, pero es algo que el Espíritu Santo también me predica a mí. He tenido que pensar esta semana que cuántas cosas he dicho que sí, que no las he hecho, a cuántas promesas he dado, ¿verdad? Al estar estudiando, al estar preparándome. Oye, eso es un, un recordatorio para todos de que, hey, si somos creyentes, somos seguidores de un rey todopoderoso. Debemos de representar ese sí cuando decimos que sí y ese no cuando decimos que no. Y Santiago creía que esto era importante porque en esa comunidad había gente de todo tipo. Había personas en negocios, había, había empleados, había gente de todo tipo, de toda religión, y estaban observando claramente a esta nueva comunidad de creyentes. Y el problema es que muchas veces, ¿sabes qué? Nos ganan los sentimientos, muchas veces nos ganan las palabras, ay, es que no le quiero decir que no, pero sabes que sí, sabes que al final quedamos bien, mal, pero por no decir que no, no saber qué decir que no, nos comprometemos en algo que no estamos dispuestos o que ni siquiera tenemos la, la, la capacidad para poder lograr eso. Desilusionamos completamente. Algunos otros est estamos eh, quizás en esta vida de ilegalidad, ¿verdad? donde estamos en una cultura tóxica, donde, donde no hay de otra forma de cómo salir adelante más que haciendo tranzas o haciendo cosas malas, ¿verdad? Pero dentro de tu corazón o quizás el Espíritu Santo te está diciendo, cambia tu manera de vivir y no puedes hacerlo, estás estancado ahí, ¿verdad? Hay todas estas formas y todas estas maneras donde tú y yo estamos proveyendo algo que es mentira, estamos vendiendo algo que no es verdad, estamos prometiendo cosas que no debemos de prometer. Y si tú eres seguidor de Jesús, quiero decirte una cosa, es bien importante que tú sí sea sí que tú no que sea no. ¿Sabes por qué? Porque vivimos en un mundo... Lleno de, lleno de desesperanza. Un mundo con ansia, con una gran ansia de encontrar ese amor y esa, 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 esa parte genuina del ser humano y esa parte que representa a Jesús. Y si tú y yo no representamos eso todos los días, créeme, ¿qué crees que vamos a hacer? No vamos a ser la esperanza del mundo, no vamos a llevar la esperanza del mundo a aquellos que tanto lo necesitan. Es bien importante que seamos bien claros y bien honestos. No caer en la deshonestidad. Y toda esta deshonestidad, todas estas falsas expectativas y todas estas cosas que se les llama mentiras, ¿verdad? Tienen una raíz. Y quiero hablarte de dónde están esas raíces. Yo creo que hay, dos, hay tres espacios, yo creo que hay, hay, hay tres lugares eh, para generalizar el punto donde nos desarrollamos todos los días y que es, haz de cuenta que la línea delgadita donde siempre estamos cayendo en tentación de mentir, mentir, mentir. Y yo creo que el primer espacio es en los compromisos casuales. El primer espacio es en los compromisos casuales. ¿Cómo son esos compromisos casuales? Pues muy bien, hey, ma, nos vamos a echar un café esta semana. Y ya son dos, tres meses y no sucede. Hey, ¿sabes que Te voy a regresar esto que me prestaste. Te voy, a, te voy a traer eso que te dije que te iba a traer, ¿verdad? Hey, cuando termine de leer el libro, te lo voy a devolver. ¿Cuántos libros tienes de amigos y de familiares que nunca has devuelto? ¿Cuántos DVDs? Si aún usas DVDs que pediste prestados y que nunca regresaste. ¿Cuántas veces en esos compromisos casuales vamos a comer esta semana y nunca llega la comida? Nunca llega el café, nunca llega lo que le prestaste. Le pediste prestado a alguien, yo le, pre le, pedí pre le presté algo a mi amigo y la verdad ya no me lo regresó y viceversa. Yo le pido prestado cosas a alguien y no se las devuelvo, ¿verdad? Y ahí son compromisos casuales, algunas cosas son muy graves, otras cosas son muy ligeras, ¿verdad? Pero es la cultura que tenemos que tuyo que cambiar, que somos retados a cambiar, incluyéndome a mí, ¿verdad? Yo también le he regado ahí, voy a ser bien honesto. Pero en esos compromisos casuales, por ejemplo, algo que, que mi esposa hacía cuando, en aquel entonces, cuando usábamos uh, discos compactos, ¿se acuerdas? Cuando usábamos CDs para escuchar música, Rita tenía su, su folder, su carpeta, ahí en el, en el carro, ¿verdad? Y lleno de discos y todo. Y me acuerdo un día que andábamos saliendo, abro su carpeta para buscar el disco que ella quería escuchar. Obviamente, andábamos de novios, era lo que la reina quiera. Y entonces veo que todos sus discos tienen una firma. Y yo dije, ah, karate. ¿Qué onda con, con la firma? ¿no? Entonces agarro el disco y digo, ¿y esta firma? No, es que, es que fíjate, si yo te lo presto, donde quiera que andes, lo pongas en tu carro, en tu estéreo, yo sé que cuando lo saques te vas a acordar que ese disco yo te lo presté y que ese disco es mío. Y si yo me subo al carro de alguien y resulta que andan ahí poniendo discos y me doy cuenta que ponen un disco que es mío, lo voy, oye, este disco es mío, verdad, lo voy a recordar para recuperar el disco prestado. Wow, dije, no, por eso me casé, mi esposa es bien trucha, es bien inteligente. Y eso me llamó la atención que tenía que ponerle una marca para que las cosas regresaran. Cuántos compromisos casuales tú y yo la hemos regado, prometiendo y pidiendo cosas prestadas. Pero mira, te quiero decir algo. En Proverbios 24, 26 dice esto: una respuesta sincera es como un beso en los labios. Una respuesta sincera es como un beso en los labios. Y cuando mi esposa me daba respuestas sinceras, cuando éramos novios, me daba otro beso en los labios. No, no se sé crea, <laughs> pero más o menos por ahí, ¿no? Pero una respuesta sincera es como un beso en los labios. ¿Sabes por qué? Porque a veces com com hacemos compromisos así muy casuales. Y decimos que sí, que sí, que sí, y luego rompe, no, no llegamos al lugar, no llegamos al, al evento, no hacemos esto, no hacemos lo que comprometimos, ¿verdad? Y muchas veces no queremos decir que no, pero ¿sabes qué? El decir que no es el mejor regalo que quizás le puedes hacer a alguien. El no crear una falsa expectativa, el, el decir, ¿sabes qué? No puedo. Ser honesto y decir, no puedo, pero a la próxima sí. El simplemente de, a, ahorrarte el estrés y la desilusión de decir ya dije que sí tengo que llegar a fuerzas ya sé que no puedo pero todos nos voy a ver qué pasa sabes qué la ahorras gran desilusión y te ganas respeto con la persona porque sabes qué esa persona va a saber que tú sí es sí y que tú no es no y así podemos cultivar tú y yo mejores amistades. El próximo punto es en los compromisos profesionales. Por ejemplo, en, en tu trabajo, en la escuela decimos mentiras, mentiritas, ¿verdad? Por ahí, por acá. En, en el trabajo, a lo mejor dices, dices unas, unas mentiras de verdad, no ya más grandes, pero a lo mejor los jefes ya dicen unas mentirotas bien gachas, ¿verdad? Y en el área profesional suceden todas estas cosas, estas mentiras, y aquí y allá. Decimos que vamos a llegar temprano, inventamos una historia, llegamos tarde y cosas que pasan. Pero, ¿sabes qué? Esto es algo que vivimos todos los días, pero no porque todo el mundo lo hace, significa que tú y yo lo tenemos que hacer. Y, ¿sabes? Como, como personas quizás que tienen negocios o empresas, ¿verdad? Es, es muy fácil quejarse de los empleados de que mienten y hacen y dicen, ¿verdad? Mentiras, esto y el otro. Pero si tú mismo has creado una cultura de deshonestidad donde tú has prometido cosas que nunca vas a cumplir y que no vas a cumplir hasta tus empleados, ¿por qué tú pretendes que tus empleados también te regresen a ti con, 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 sin mentiras y que sean bien honestos? ¿Cómo esperas que la gente sea honesta cuando tú eres bien deshonesto? Cómo esperamos eso, verdad? Y es duro saberlo, pero no te quejes. Mira, esto es bien importante porque en, en la cultura laboral eso se ve todos los días, vemos lo que otras personas hacen, pero eso no es lo que Jesús nos está pidiendo. Nos está pidiendo que nuestro sí sea sí. Y que nuestro no sea no. Tenemos que ser diligentes en eso. Y quiero hacer una nota a un lado, por ejemplo. Todos hemos visto la película de Mulan. Yo sé que varios de ustedes ya la vieron. Nosotros ya tenemos varios días viéndola con familiares y amigos. Y e hicimos un cinito. Y bueno, estuvo padrísimo. La hemos visto muchas veces. Pero si tú sabes de la película de Mulan, tiene un, un núcleo. Tiene una, 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 un punto muy importante de toda la historia. Y es el punto de ser verdadero el punto de decir la verdad, de ser una persona real, verdadera, una persona que dice, que cuando dice sí, es sí, ¿verdad? Y, ¿sabes? Esta historia se, se, se empieza obviamente con Mulan pretendiendo ser alguien que no es, ¿verdad? Comete muchos errores para poder cumplir lo que ella creía, por la cual ella estaba hecha para esa misión, ¿verdad? Y en medio de todo eso llega un punto donde ella se ve enfrentada, donde ella tiene que ser... Tiene que ser real, tiene que decir la verdad, tiene que enfrentar un conflicto y, y arriesga todo, inclusive su propia vida, por decir la verdad. ¿Sabes? Lo único mal que ella hizo es ver mentido para cumplir esa misión que, por la cual ella estaba diseñada y creada para hacer. Pero aún así lo arriesgó todo y lo puso todo sobre la mesa para ser una persona verdadera. ¿A poco no? Esa es la historia de Mulán. Y ¿sabes? Es muy interesante porque en la vida a veces estamos viviendo vidas con máscaras. Estamos mintiendo todos los días en algo y no queremos decirle a nadie. A lo mejor hay algo en tu corazón que no le has dicho a tu esposa. A lo mejor hay algo en tu corazón que no le has confesado con alguien, ¿verdad? A lo mejor estás haciendo algo malo en el trabajo y no sabes cómo salir adelante. ¿Sabes qué? Busca consejo, busca ayuda. Acércate a Jesús y vive una vida como realmente Él quiere que, que tú la vivas. Esa vida que Él ha diseñado, esa vida abundante, libre de cadenas, ¿verdad? Sin máscaras. A lo mejor hay algo que el Espíritu Santo te está diciendo que tienes que cambiar hacer en tu vida el día de hoy. Y yo quiero invitarte a que puedas a recibir eso. Mira lo que dice Proverbios 16, 13. El rey se complace con las palabras de los justos y ama quienes hablan con la verdad. Habla quienes hablan con la verdad. Necesitas hablar con la verdad. ¿A quién le tienes que confesar esto? ¿Con quién tienes que hablar? ¿Con quién tienes que acercarte? ¿A quién tienes que pedirle consejo? Ponte a cuentas con Dios. Únete a su palabra, o sea, Únete a su palabra, lo que él está diciendo, un, ese, búscalo en su, en, en su palabra todos los días, ora a Dios y date cuenta que él va a revelar aquella cosa que tú tienes que cambiar. Va a revelar aquel, aquel acción, aquella, aquella acción, ese mal hábito que tienes de, de mentir a lo mejor o de hacer las cosas, o a lo mejor ese obscuro secreto que no quieres que nadie se entere. A lo mejor es momento de que tú regreses a la palabra de Dios y digas, bueno. Si el rey se complace en las palabras de los labios justos, estoy tratando de ser justo y voy y pido perdón dice ama a quienes hablan con la verdad y él te va a amar a ti si tú hablas con la verdad él va a estar contigo en tu proceso en tu problema en lo que sea que tengas que confesar él va a caminar junto contigo por muy duro y muy difícil que se vea él va a estar a tu lado él te va a demostrar amor él te va a abrir camino él va a reconocer tu corazón honesto de poder realinear tu vida nuevamente sabes por qué porque esta vez lo estás haciendo diferente lo estás haciendo siguiendo lo que Dios dice en su Palabra siendo diligente y caminando en sus pasos y ya no más sobre tus propias fuerzas, sobre tus propios pasos. Estás siguiendo ese camino. Así que te animo a que hagas eso. Hay otra cosa que tú y yo hacemos mal y donde nacen todas estas mentiras, ¿verdad? Y es en los compromisos espirituales, que son todos esos compromisos espirituales. Déjame leer los brevemente. Algunos de los compromisos espirituales, Señor, dices. Me ayudas a pasar este examen, te lo prometo. Porque si tú me ayudas, mira, yo te voy a prometer blank, ¿verdad? Señor, si me ayudas a que, me ponga, a que no me ponga, perdón, un ticket del policía, a que no me ponga un, un este, una infracción del policía, si tú me ayudas a que no me pase eso, Dios, yo te prometo que. Blank, lo que quieras ponerle, ¿verdad? Y luego, Señor, si me ayudas a hacer esta venta, Señor, a cerrar este negocio, a hacer este, este, este nuevo contrato, Señor, yo te prometo que ahora sí voy a ir a la iglesia, ¿verdad? Y empiezas a prometer, Señor. Ahora sí, yo sé que nunca voy a la iglesia, pero si, si tú me ayudas con esto, me voy a acercar, voy a servir, voy a hacer todo lo que esté en mis manos por ser parte de eso, de eso que están haciendo ahí en la iglesia. Quién sabe qué es, es un reto de 10 días, de 10 semanas, no sé, pero si tú me ayudas ahorita, voy a hacer eso que tú me pides. Señor, a ver, tengo este problema, señor, pero ¿sabes qué? Ya me acordé que no he desayunado, ya me está tronando la tripa. Ah, pues, Señor, te entrego este ayuno, Señor, te entrego este ayuno a ti, porque si yo te lo entrego, por favor, ayúdame a tus, en este problema, y te prometo que, y te prometo, y te prometo, ¿a poco no? ¿Cuántas veces te has visto ahí? <laughs> Levanta tu mano. Mira, estos compromisos espirituales hay que tener mucho cuidado. Mira lo que dice Proverbios 12:22. El Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. Detesta, deleita. Detesta, deleita. Qué loco lo que estamos leyendo aquí en este versículo. Fíjate lo, lo, lo pesado, lo, lo, lo duro que es la palabra detestar, ¿verdad? Detesta la mentira. Pero qué gusto, qué gozo, qué, qué deleite la palabra que se deleita a nuestro Dios en esa palabra, ¿no? Cuando uno dice la verdad, son palabras bien duras. Y, yo te, y, yo, y, y uno que tiene que tener mucho cuidado con eso, porque si creemos en un Dios todopoderoso, no podemos caer en la mentira, no podemos caer en, en prometer cosas que nunca vamos a cumplir, porque sabes que Él ya conoce tu necesidad. Dios conoce lo que tú necesitas el día de hoy. Él sabe por lo que tú estás pasando. Pero lo que no quieres hacer es rendir tu vida a Él y rendir tus, tu necesidad, rendir tus pecados, rendir todo lo que tú eres. Lo que tú quieres hacer es que nada más te solucione como si fuera un salvavidas, que mientras todo esté bien ni siquiera me conozca, ¿verdad? Pero si me estoy ahogando, que corra el salvavidas y me saque del agua, ¿verdad? Creemos que ese es el Dios al cual tú y yo estamos adorando. Pero cuando no cultivamos esta relación, que es lo que Él más quiere de ti, cuando tú tienes esa relación con Él, que Él más desea de ti, sabes que cuando un, un problema se enfrenta, en vez de tú temer y hacer esas oraciones vacías, vas a orar con la, con la fuerza, vas a orar con la seguridad de que tu Dios es más poderoso que cualquier barrera y que cualquier goleal que tú estés enfrentando. Tus oraciones cambian, pero hay que cultivar esa relación. Es muy importante. ¿Y sabes por qué? Porque vivimos en un mundo muy deshonesto. Vivimos en un mundo lleno de, de, de deshonestidad, vivimos en un mundo quebrantado, un mundo lleno de dolor, vivimos en un mundo lleno de problemas, vivimos en un, un mundo lleno de falsedad, lleno de maldad, falto de futuro, destrucción de vidas constantemente, destrucción de ilusiones y de sueños, vivimos en un mundo lleno de apariencias, vivimos en un mundo lleno de falsas ilusiones, de verdades a medias. ¿verdad? vivimos en un mundo lleno de desesperanza lleno de, de obscuridad verdad en todo lo que hacemos vivimos en un mundo sin sueños vivimos en un mundo lleno de rencor lleno de envidia lleno de mentiras pero sabes qué ese no es mi rey. Todo lo que el mundo representa no es lo que es mi Dios, nuestro Dios. Eso no es Jesús. Porque, ¿sabes qué? Jesús es un, es un rey de justicia. Jesús es el rey de los cielos. Jesús es el, el rey todopoderoso y eterno. El Dios es nuestro Dios. Es el Dios del principio y el fin. Es el rey de todos los ejércitos. Es el rey y señor de señores. ¿Verdad? Es un, un Dios majestuoso. ¿Verdad? Es un Dios sincero. Un Dios misericordioso. Un Dios benévolo. Es un Dios milagroso, es un Dios amoroso, es un Dios que está con nosotros, es un Dios de milagros, es un Dios, es el Salvador, es el único y mejor Salvador de toda la historia, es un Dios que sacrificó a su Hijo Jesús para que diera su vida en sacrificio de tu vida, para que tú y yo podamos vivir con una vida eterna. ¿Y sabes quién es? Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. No hay otro nombre. No hay otro rey mejor que Él. Es el rey y señor y señores de toda la humanidad. Y Él está esperando a que tú y yo realmente reconozcamos quién es Él, quién es el Hijo, quién es, quién es este, este Dios que Dios nos dio su vida por nosotros, quién es Jesús. Y sabes si no lo conoces es tiempo hoy más que nunca de conocer a ese Salvador. No hay otro nombre, no hay otro Dios más poderoso que Él. Así que yo te invito a que lo hagas y lo invites en esta temporada. Ahora, como Dios bendice nuestras honestidades, como Dios bendice nuestros buenos actos, déjame decirte un par de ellos. Mira, lo primero que tú y yo tenemos que hacer es que Dios bendice nuestra honestidad cuando cuida de nosotros. Dios bendice nuestros buenos actos cuando cuida, cuando hay situaciones difíciles. Proverbios 2 al 7 dice, él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los a, lo, a los de conducta intachable, protege a los de conducta intachable. Cuando los opresores, cuando te persiguen, cuando pasas una tormenta, cuando estás en un problema, Él protege, Él está contigo, Él está ahí porque eres un justo, eres una persona justa. Justa, ¿qué significa? Que simplemente sigues sus mandamientos, estás con Él, vives una vida de devoción a Dios, los buscas constantemente, ¿verdad? Y Dios voltea a tu vida, voltea a ver tu tormenta y te dice yo estoy contigo, mi hijo, nada te va a pasar. ¿Cuántas veces hemos vivido situaciones así? Son incontables. Pero cuando estamos en medio de la tormenta y estamos lejos de Dios, se nos olvida los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Mira lo que, lo que, lo que el siguiente punto lo que dice, el siguiente punto es que cómo Dios bendice nuestra honestidad, bueno, al darme dirección. Cuando te da dirección y te da el camino que realmente necesitas, es de donde te demuestra ese amor por ser justo y no ser deshonesto. Proverbios 11:5 dice, la honestidad dirige los pasos del justo. Los perversos caen bajo el peso de su pecado. Cuando vamos sobre, sobre el camino, ¿verdad? Sobre el valle, pasamos y enfrentamos muchos problemas, pero si tú tienes esta relación con Dios, ¿verdad? Hay esta, esta amistad, hay una devoción, sigue su, su, sus mandamientos. Cuando enfrentas una circunstancia, en vez de, de reaccionar hacia el problema, lo primero que haces es Dios, abre el camino. Dios, vienes conmigo. Dios, lo hiciste antes y lo volverás a hacer una vez más. ¿Y, ya, y sabes qué? ¿Sabes qué cosas suceden? Cuando tú tienes una imagen de cómo va a terminar la, cir la circunstancia o el problema y tienes un deseo de que algo bueno pase, ¿verdad? Porque Dios viene de tu lado, ese Rey Todopoderoso está de tu lado. Y cuando tú y yo estamos somos justos y buscamos su palabra y estamos descansando en sus promesas, el resultado es mejor de lo que tú imaginábamos. Lo ha hecho en mi vida muy innumerables veces. Pero también innumerables veces me he dado cuenta cuando yo creo en mis propias fuerzas, en mi propia opinión, en mis propios, en, en, cubro mis secretos y yo digo, voy a irme por este camino que supuestamente es el más fácil, pero es el más difícil. Ahí es donde tú y yo caemos sobre nuestro propio pecado. Caemos sobre nuestro propio error. Mira lo que dice este último punto. Cuando Dios nos bendice, cuando somos bien honestos. ¿Cómo Dios nos bendice, verdad? Cuando Él nos sostiene. Cuando Él nos sostiene. Todos atravesamos la misma tormenta, mi amigo. Pero no todos vamos en el mismo barco todos vamos en este mismo problema circunstancia verdad que estamos todos el mundo, todo mundo viviendo pero no todos vemos el problema de la misma perspectiva muchos de nosotros lo vemos como lo peor que nos ha pasado muchos de nosotros lo vemos que sí cosas han pasado pero es un, es un punto de oportunidad para la eternidad, para el reino, para crear reino aquí en la tierra, ¿verdad? Traer el reino del cielo aquí en la tierra para poder traer esperanza y paz a aquellos que tanto lo necesitan. Esta es una gran oportunidad donde podamos expandir el reino de Dios, hablar de sus De sus promesas, de ese Dios que hemos creído por tantos años, ¿verdad? Y que empiece a cobrar vida en los espíritus y vidas de las personas para que no sean oraciones nada más de, de casuales, ¿verdad? Pero que sean oraciones que traigan eternidad a aquel que tanto lo necesita ahí es donde dios demuestra que está de nuestro lado ahí sabemos cuando dios nos sostiene sabemos que él está con nosotros y quizás tú estás en un momento muy difícil ahorita y estás en este en este en este en este en este en, este, en este, cómo se puede decir en este en esta gran este problema en este problema en esta circunstancia estás ahogándote verdad estás ahí en el pantano verdad no puedes salir porque estás en un problema cíclico yo te invito a zarpar y a caminar junto conmigo verdad en esta nueva trayectoria en este nuevo camino que dios va a crear en tu vida. Lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo, lo va a hacer con tus familiares y con tus amigos. Que te salgas de este mundo, de este mundo tóxico, no porque todo el mundo lo haga, significa que lo tenemos que tú, y yo hacer. Si tú pones toda tu fe y confianza en Jesús y empiezas a declarar quién es tu rey, recuerda quién es tu rey. Es el Dios todopoderoso eterno, es el rey de gloria, es un rey majestuoso, es un rey amoroso, es un rey que está ahí extendiéndote gracia inmerecidamente, es el rey que dio su vida por ti. Nadie más ha hecho eso más que Jesucristo nuestro Señor. Él es nuestro rey. Tú tienes al rey más poderoso y al único poderoso de toda la humanidad. Y está ahí para ti, está tocando la puerta, está esperando. A que a, a invitarte a zarpar junto contigo, a que abras tu corazón y se lo entregues. Déjame orar por ti. Yo sé que hay, hay muchas cosas difíciles pasando. Y voy a cerrar con este último versículo. Proverbios 12, 19 dice: Los labios sinceros permanecen para siempre, pero la lengua mentirosa dura solo un instante. Los labios sinceros permanecen para siempre. Y sabes que vamos a usar nuestros labios. En esta oración vamos a orar audiblemente. Quiero que me sigas en esta oración. Dios Todopoderoso, te entrego mi corazón. Te entrego mi vida. Ya no puedo más. Estoy ahogado en mis mentiras. Ahogado en mis problemas. Tengo miedo hacia el futuro. Tengo miedo de lo que viene hacia mí. Pero Dios tu Señor. Eres el Rey Todopoderoso y Eterno. Te entrego mi corazón a ti, Jesús, en este día. Sé que tú estás a mi lado. Sé que tú caminas conmigo día y de noche. Sé que tú me amas por quien soy y por todo lo que yo soy, pero tienes una identidad para mí. Mis problemas no me definen. Quien me define es quien vive dentro de mí. Te entrego mi vida y mis problemas todo lo que esté pasando. Y te doy gracias también por tus bendiciones, gracias por tus milagros, gracias por caminar conmigo, gracias por amarme, gracias por tu gracia inmerecida. Señor, te amamos y te bendecimos. Gracias, Señor Jesús. Y juntos decimos ahí en casa, amén, amén. Hey, ¡Híjole, qué gusto saludarte! Yo te animo que esta semana hagas todo lo que tengas que hacer en tus manos. Vive una vida de sí o de no. Sea honesto, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Piensa en lo que tienes que hacer esta semana, ponlo en manos de Dios. Queremos orar por ti y sabes que haz estas cosas, tus pequeños pasos y estoy seguro que Dios realineará tu vida. Milagros vas a ver en tu vida, él va a estar de tu lado. No tengas miedo, el Rey Todopoderoso está contigo. Nos vemos.